como que se está alargando. En realidad es el propio, el propio texto, la propia explicación del texto, es así, alargando, disminuyendo, para que podamos apreciar el origen de estas enseñanzas. Pero a su vez, Gésela también, aunque lo explica de manera extensa, también busca eh, encontrar esos puntos principales abreviados.

Aunque él de alguna manera también no nos pueda explicar de manera más abreviada, hay que también apreciar el hecho de escuchar la, la enseñanza, la explicación extensa, porque no hay que olvidar que el escuchar es muy importante, porque si no escuchamos... Entonces, ¿en qué vamos a pensar? ¿En qué vamos a reflexionar? Por eso la importancia del escuchar. Escuchamos, reflexionamos, lo analizamos y entonces ya podemos ponerlo en práctica en nuestras vidas. <risa> 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 Né karina sáam tizumche, tizum tine dá nizujii ná, nté aá taga rei mendo sáam tómbzóche kukuiyóra. Sáam sá tagaachí dá nizujii ná, nché yó kudá ya névá dhó tí kukuiyóra si. Mèzi ná tí jís ná, chí mè dí jís ná dhó yóri, tamu tó yógo tó yóba tó Y bueno, pues el escuchar tiene mucha importancia. Incluso dejamos a un lado eh, el aspecto espiritual. Si, si nosotros no escuchamos una noticia o no escuchamos un, una situación, un dato, pues no nos entra la duda, no nos cuestionamos al respecto porque ni siquiera nos hemos enterado, porque no lo hemos escuchado. Pero una vez que lo hemos escuchado, entonces, eh, una situación de alguien o una noticia de alguien, una vez que nos hemos enterado, lo hemos escuchado, entonces ya nos cuestionamos, ¿será verdad? No será verdad. Nos entra la duda gracias a escucharlo. Escuchamos, nos entra la duda, nos cuestionamos, investigamos también de, de nuestra parte, si sí o si no, y ya después ya nos movemos con más convicción de acuerdo a lo que hemos escuchado e investigado. Pues si en las cosas más comunes, cotidianas de la vida, vemos la importancia de escuchar, pues con mucha más razón. Cuando hablamos desde el aspecto espiritual, escuchar es muy importante, porque gracias a escuchar nos enteramos. Gracias a escuchar, entonces vamos recibiendo la información que nos diga que nos dice cómo ser felices, cómo ser felices ya en esta vida, cómo crear nuestra felicidad también para las vidas futuras. Pero si nosotros no escuchamos, ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo vamos a saber cómo comportarnos? comportarnos si nosotros no lo hemos escuchado. Y el propio Buda también nos dice algo muy importante, que dice, yo les doy esta información. Ahora, ¿ustedes creen o no? Dependiendo de vosotros. Es decir, no porque lo dijo el Buda, ya lo tenemos que creer. Nosotros somos seres inteligentes. Podemos analizar, investigar. Entonces el propio Buda dice, investiga, analiza lo que te estoy diciendo. Si encuentras verdad en ello, pues entonces lo sigues. Si no encuentras verdad en ello, pues lo dejas a un lado. El propio Buda nos está incitando a, es a analizar, a investigar. Y claro, nosotros investigamos y analizamos en base a una información que hemos recibido, gracias a escuchar. Esto también... Lo, lo comenta porque muchas veces escuchamos de gente que está meditando, meditando, sin recibir ninguna información, sin haber escuchado enseñanzas anteriormente. Entonces, dice, pues me entra mucho la duda de qué es lo que va a salir de esa meditación. En mi opinión personal, una meditación sin, sin haber recibido enseñanzas, sin haber escuchado enseñanzas y sin haber investigado al respecto, una meditación así. Sin escuchar, es como una meditación que no va a traer un fruto. Oda, mm thoibe thongde samne, inéi thupdungre karchi uro isi na, Tha namjui, tha mangbo mm labhsari tha thirin shasang lagime, Rawa, china niga thoiwa shi uro isi. Odi, muniya mm kheya -hmm. chambara isi, kaha thupdungre jige. ya, juba, tha yaaro songwe na, Yaaro ndoda ndi, china niga, Nyanba chini, modi, chiyadi, bada, chiyogu, dini chiyogu penbayin yusari, midili chiyogu tonda chungu yusari yusari yusari. Chi, da, kani shiyagi yubadzangaya, pigaya tonda deli yu yamari yus. Nda, kani qazayi lobchunzi, milba qazi shiyagi yu na, kuna penday yu 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 yamari yus. Da,

Y entonces ya lo ponemos en práctica lo que hemos escuchado y lo que hemos analizado. Y aunque no va a explicar toda la analogía, el objetivo de escuchar, de analizar y de aplicar las enseñanzas es para que nosotros, como dice Nagayuna, convertirnos en un fruto maduro, con una madurez interna y una madurez externa que al ir aplicando, ir practicando estos consejos, estas enseñanzas, pues nosotros vayamos de mejor a mejor a mejor. Y entonces se nota una madurez no solo externa de nuestro comportamiento, pero también interna con nuestro pensamiento que vamos desarrollando, cómo vamos dirigiendo nuestro pensamiento. Así que... El objetivo de todo lo que nos estuvo explicando esta, esta mañana, de la importancia de, de, pues de, de, de mirarlo a largo plazo, de aplicarlo en nuestras vidas, de, de, de practicar, es para que nosotros vayamos creando esa madurez interna y externa en nuestro comportamiento. Por eso, eh, vuelvo a decir, la importancia de escuchar, de analizar, y de ponerlo en práctica. Y así creamos esa madurez que nos va a ayudar a, a ser felices en esta vida, nos va a llevar a que la gente que nos rodea también se contagie de esa felicidad y también estamos creando la felicidad para las vidas futuras. Uh -huh. Uh -huh.

La explicación que nos está dando hasta ahora del texto es conforme el propio texto se está explicando, es decir, siguiendo el mismo proceso del autor. Eh, le está dedicando el propio autor y el comentario también le está dedicando tiempo a explicar el linaje, explicar que si re, lo recibió de tal maestro, tales eran sus discípulos, y tiene su importancia porque ver ese, esa continuidad, maestro-discípulo, maestro-discípulo, quién era el que le dio, quién lo recibió, y esta a su vez quién, a, a quién se lo dio, tiene su importancia. Por un lado, para que nosotros veamos que su origen, a fin de cuentas, está en, en el propio Buda Shakyamuni. También cómo estas enseñanzas, cómo es que llegan a, a ser limpas y cómo de, de, de ahí se van expandiendo hasta llegar a nosotros. Y para que veamos la riqueza del origen y lo sagrado del origen de estas enseñanzas. Y también pues, como dice la primera línea, para que apreciemos también estas enseñanzas como, como ese néctar, esa esencia que estamos recibiendo de tales linajes y de tales maestros. Entonces la primera parte se está dedicando a ver el linaje, la procedencia de estas enseñanzas. En este caso, en el siglo XIX, 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 en el siglo no en el siglo XIX,

le esté eh, el propio comentario, le esté dedicando tanto tiempo a la explicación del linaje, es porque para que nosotros apreciemos cómo es un linaje ininterrumpido, cómo se le dio a uno y esto se lo pasó al siguiente y este se lo pasó al siguiente y así se va pasando esa, esas instrucciones, se va dando esa continuidad del linaje. Al igual que... Por ejemplo, cuando hablamos de una persona que se, se dedica a la carpintería o se dedica a la, a la costura, la manera realmente de, de recibir ese, esa habilidad es viendo aquel, viendo aquel que lo está haciendo, viendo cómo lo hace, incluso aquellos que son muy listos. A veces solo con verlo, cómo maneja el material, cómo maneja los instrumentos, pues va aprendiendo y lo va aplicando. O, o también en la costura, va viendo cómo se va haciendo y, y lo va aplicando. Es, un, es la manera en la cual se, se, se va aprendiendo de ese, del propio maestro. Mm. 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 공화대 두지 남진 나는 닝부 더부 저 초도 규바 전주선은 무슨 인데스 어 아디 쿠란 이바 마자 거려라스나 이제 신다 좀부터 다비 남수 용수츠부 규바 추숨 제베 추두 아마슬레바 나와레스 어 아양게 순순에 데아아 어이 ਦੇਵਾ ਲੋ ਇੰਪੈਕਿਸ਼ਲਾ ਜੀ ਕਿਆ ਬੋਲ ਲਾਇਓ ਸਰ ਹਾਂ ਸੰਦੇਮਾਇਓ ਜੀ ਚਾਮਲਾ ਸੰਮਲਾ ਹਾਂਸੋ ਰਾਮ ਤਾਂਸਲ ਨੇ ਬੇ ਚੰਜੂ ਸੰਬਾਸਨ ਦੂਵੇ ਜੋ ਗਿਆ ਕਰਕੇ ਕਿ ਲਾਸੋ ਗਿਸਲਾ ਲਾਦਨ ਚੋਬਾ ਚੋ ਮੇਜਾ ਅਤੀ ਓਦਵਾਲੀ ਉਸਮਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਮਰੇ ਟਾਲੀ ਆ ਯੂਸਰ ਹਾਂ

aunque lo lea ya el significado de esto, ya que la lo ha explicado, pero aquí nos está volviendo a mencionar acerca de ese néctar, que cuando hablamos del néctar es como se refiere al néctar de conseguir la inmortalidad, estar libres de la muerte, que es esa, esa, ese punto al cual nosotros pues, buscamos llegar y puede estar acompañado de la joya de la mente, de la iluminación, es decir, de la bodichita. Y como eh, ese carruaje, ese gran carruaje que nos lleva a través del sendero, del, del, del camino, para ese carruaje, ese, ese, el que nos lleva por ese sendero, es a través de, unas, de los tres grandes linajes completos. Por ahí nos lleva el maestro.

Tā yā tō mōnggō mbā sō wa sāñi yé shō yī, shō yī kholokwō nē gyō bā tēlā, yī nē sāṅgbō tō yū sī. Mmm. Jāyā nē lūdhūp chéni maa gyō bā chik. O tā nā yī yī nē, yā yī yī yū yī 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 yī, Y nos hablan de estos tres linajes que están condensados o unidos en la más serlimpa. En el sentido de es como si fueran tres ríos que en algún momento en un lugar se juntan las aguas de cada uno de esos ríos, de esos tres ríos, se juntan en uno y ya esas aguas están mezcladas en un solo río. Pues de, de eso estamos hablando, de que la Máser Limpa ha recibido estos tres linajes y ha mezclado, posee en sí los tres, los tres linajes. Y cuando hablamos de los tres linajes, que por supuesto cada uno de estos linajes, su origen es desde el propio Buda, si vamos hacia atrás, el Buda da lo que es el linaje de la visión profunda a Maitreya, de Maitreya pasa a Nagayuna, también da el linaje de las acciones extensas que pasa de Maitreya a Sanga y también hay un tercer linaje, un tercer linaje que se le, puede, se le llama, como habían llamado esta mañana, el linaje poderoso, pero también si vamos a una a una traducción más literaria, el linaje de la gran ola, también se le llama, o incluso dice que se también llega a llamarse el linaje de las bendiciones. Y ese linaje que pasa del propio Buda Shakyamuni pasa a Maitreya y de Maitreya a tisha. Pues cada uno de estos linajes los vemos en, en el Amasar Limpa y entonces nosotros no necesitamos pasarnos en cada uno de estos maestros porque ya con uno que posee los tres... estamos recibiendo estos tres. Oh, tú no sabes, ¿no? Chojin ga, ¿no? Lama. Ya de mabju ma jinun ji aris. Chojin. O te ga na, <Uy>. ¿no? Kadin chi jode lama, kasilim ba zigi aris. Te da mingam chu chu de debe te shusal kale mangu jam no robar basta. Manga amjo khosa aris o A minxá hayará su chíkicú texítán a iba, 때 뭐가 yağabhave s calla qiviım ÷i está, s Violéíí y Momoologie expense Ṩch Liberty to have. Eatmaakú%, Nama siliíñ fallásch xó 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 tid talla iné será xó 좀 xó xá idi té fa w dzháx cane kjunaxxalai, q magic liu xíks quatre diagáal因é bilidade, xó xa Y de, de hecho, si recordamos la historia de Atisha, Atisha dicen que tenía cerca de 150 maestros, y de todos estos maestros que tenía, decía que el más bondadoso era ser limpa. Y, y, y todo esto tiene su importancia porque. Es en Serlimpa donde encuentra esa combinación de esos tres linajes que, que recibió Atisha de él, de, lo recibió de Serlimpa, y también eso sabiéndolo, por eso todo, todo ese viaje que llevó a cabo, en el cual se encontró con muchos inconvenientes para poder llegar, muchos de vosotros ya sabéis la historia, eh, todo lo que hizo a, a Atisha para poder llegar. A encontrarse con la Maser Limpa. ¿Y por qué? Pues porque sabía la importancia que tenía este maestro de esa mezcla de esos linajes que poseía y que al recibir de, de él esas enseñanzas, pues él mismo también las posee y luego la pasa a sus, a su vez, la pasa a sus discípulos. En India, Atisha, pues tenía... Una, tenía varios discípulos a los cuales también pasó este linaje, de esa combinación de los, de los tres linajes. Es importante porque ya no tiene que basarse en cada uno, sino ya en uno están contenidos los tres. Y como también sabrán, la historia cuenta que... La propia Tara le hizo una profecía a Tisha diciéndole de que eh, se encontraría en se encontraría a su, a, un, a su principal discípulo, que era Drontompa, al cual por supuesto le, le dio este este linaje de, eh, conteniendo a su vez los tres linajes. ¿Sí? 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 <risa> <risa> Incluso aunque el propio artista había logrado la visión de la escuela mayamica y su maestro Serlimpa tenía la visión de la escuela. Chitamatra, no por tener, aunque a se tenía una visión superior, no por eso menospreció a su maestro, al contrario, seguía viendo en él cualidades y seguía enfatizando la importancia de su maestro ser limpa como el más bondadoso, por haber recibido esas, y, y al cual tenía también más muestras de respeto, por haber recibido esas enseñanzas. De esos linajes del propio, del propio Serlimpa, a pesar de que la visión de Atisha era superior a la Miami. Y bueno, aquí Gessela nos va a dar principalmente la transmisión oral, porque a lo mejor con tanta historia. Porque a lo mejor os vais a aburrir en esta parte, porque esta parte nos habla: pues este era el maestro, este maestro se lo pasa a estos, estos, estos que eran sus discípulos, y estos a su vez se lo pasan a estos y estos, estos que eran sus discípulos. Entonces, para no aburrirse, para que no os sea muy aburrido, lo va a leer nada más. Osum tsú ch'un t'é t'é tsú v'é l'amá s'é l'enpa d'a ngá t'é tá'á k'é d'a ngá p'unpa k'an ch'un k'é tsú t'é ch'o ch'enpo t'é ts'é v'é l'a ngá ch'o t'é k'á t'é k'á t'é u jín p'é p'o p'o pa n'omá

어다 가담베 라마조기니 쪼 노브존 시즈텔레 이니 어 슝톡스 가담 슝두스 가르스 가담 슝두스디 사제니 시가르스 계좀 니즈가르스 라브조 니즈가르스 가담 슝두 어 어테 콘조지 라브 한시엔 고데 다 사제니 수디 어 찬사다 응도긴 시그리스 어 찬사 응도긴 어 계좀 니즈디 겨럽다 솜치 ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ འདི གསྲ 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 གསྲ

es interesante es dentro de la tradición kadampa se hacía se llevaba a cabo estu, estudios de del seis, seis textos principales en donde están los están los bueno son seis textos en los cuales en cuanto bueno de estos textos principales que estudiaban están, por un lado, el texto de los, los niveles de, del bodhisattva, repa, chanza, niveles de bodhisattva, y también está otro texto que se llama Ornamento de la Realización Clara. Luego están los otro, otros dos textos que se refiere a la... Otros dos textos que se llaman el de eh, bueno, es, es, las historias, los diferentes tipos de renacimiento del Buda. Tiene un nombre, ahora lo sigo, está aquí en inglés. Kierap se llama. Es, es, se le llaman las, mm, la, las, las Historias de Yataka. Las Historias de Y luego está otro, otro, de esa misma línea, hay otro texto. También quiero buscar cómo se llama. Sí. Que se llama. La, la colección de versos especiales. Y luego también están otros dos textos que se utilizan principalmente como textos en el sentido de instrucciones a seguir, de, de consejos de comportamiento a seguir. Y aquí está un texto que se llama Compendio de, de Adiestramiento y el Bodhisattva Charyavatara. Que nosotros, pues bueno, estamos más acostumbrados al texto de

Eh, hablando ahora de Potohua que es eh, llevó a cabo con éxito lo que se le, se le llaman las acciones iluminadas y potogua eh, que llevó a cabo el estudio de estas seis eh, escritos que he mencionado también eh, el el ay cómo son grandes las gorras Chile, Loma 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 <laughs> <tá cultuaLike et shivilládgaoi> y bueno, y él a su vez uh, tuvo más de dos es estudiantes seguidores, los cuales se dedicaban especialmente a la contemplación. Uh -huh. <nsà> exactly. <ged> Aunque a nosotros no nos parezca muy no nos llame mucho la atención, también hay que tomar en cuenta que este, el, el tipo de adiestramiento que seguían no es como el que nosotros tenemos ese acceso a las escrituras, sino que se se daban las instrucciones o las enseñanzas conforme estaban avanzando en sus en sus logros. ¿Cómo

tanda taxiññamchikuni lo chandang sumiyo <laughs> ma riz. Tandina ma tanda dunsukang ngeni ngeni kyuni tanda taxiññamchikuni lo chandang tsik sara chik ini bishilang rita mbayo. Ini lo vucun sikiyem tsik zayabar riz. Wadi zayabar <laughs> tani tiyo tsik chik ini ta chagawa, tambo ta qatami qishi marwa Kur'aang amchaw ko'ni ini o ko'ngi ta Yīnā sāmi rī 먼저 봐 yu 규화 용게 tēl kyuwa yuṋgī, qaum jami na qaum tōn gyūli kiyaaxi yu nā mi nā sāmi, qaum tōba xéni. Yīni tē tsāi chūgā pēni, kishī laṅri tāmpani tsāi chūgā 다 qaum patsaa sār rīs, mīn dā yā shārāwa shūyā rīs. Yīni shārāwa yu sāyā pēni, tā

mbājīgī shēlātīndi shīgirī, tēnī ngā kīxī ngā rītā mbā chūdiñchī kōrā pīgī yōrī. Nī kōrā pīdhī, nī tānda chēgā wa yā pīnī, nī kōrā sīndi mā tēngi chūdiñchī tō shūgurōchī yusī, kandhī shīyā yusī, kio dā khari kya chī tīyā yusī, nā yā yā chūgī chūdaa kāngā chūdhī kāni yā tsāsī, nī yā chū shēyá kāni taa kuandaa toho shi roshi isi. Tishiyini, ini kaya chidi wathin rechi pecha tindesh tooskele kya, tele kumji yonaa maayanaa sido, niti chi tsamaji inaa maanaa, tei kumkari inaa sido, ino oda, ngoba lujol tsamama zingi suyoo isi. Ngoba lujol tsamama zingi yonaa, dagi y bueno eh, ahora simplemente está explicando lo que está leyendo porque así es un poquito más menos aburrido para para nosotros dice es, eh, antes eh, hay que tomar en cuenta que había unas por supuesto que estaban los textos la colección de textos como por ejemplo hablamos del bodhisattva charyavatara etcétera en el, eh, eh, los niveles del bodhisattva etcétera pero no esa explicación de intercambiarse uno por los demás no estaba hasta entonces no estaba escrita no estaba plasmada en ningún texto era una era una enseñanza unas instrucciones que se transmitían de manera oral, una vez que el discípulo estaba ya preparado, tenía todas las condiciones, los logros adecuados, entonces se le daban esas instrucciones. Así que primero se le iba preparando, preparando hasta que el maestro veía ya un recipiente adecuado y entonces le daba las instrucciones de intercambiarse uno los demás, no como ahora en la actualidad pues que podemos encontrar esa información con mucho más facilidad, antes no, antes era una información que solo se pasaba maestro discípulo de manera oral y entonces como esta, estas enseñanzas de alguna manera estaban pues no, de, no eran de, de fácil acceso, en alguna ocasión cuenta la historia que Geshe que Shekawa escuchó esa, los versos de adiestramiento mental, se llama los ocho versos de adiestramiento mental de Larin Tampa, lo escuchó, porque como decía Gisela, hasta que uno no estaba, hasta que el discípulo no estaba, no era un recipiente adecuado, pues no se le daban esas instrucciones de intercambiarse uno a los demás, no se le daba, por ejemplo, esa, esas instrucciones de como el de Larin Tampa, de ocho versos de adiestramiento mental hasta que no estuviera preparado, no se daban. Y resulta que en una ocasión, pues, Geshe Shekawa conoció eso, esos versos y se sabía esos versos. Y, y él decía, él, él mismo decía, que eran unos, unos versos que le ayudaban muchísimo en situaciones difíciles como situaciones no difíciles, para meditar, para contemplar, para analizar. Eran unos versos que a él los encontraba muy, muy útiles. Y que, claro, para poder tener... Eh, logros para poder lograr esos, tener realizaciones en relación a esos, a esos versos, esa explicación que estaba dándose en los versos, pues entonces necesitaba un maestro cualificado que le pudiera dar esas instrucciones y así poder obtener los logros que se estaban plasmando en esas ocho estrofas. Uh -huh. Y por eso dice la historia que Checawa fue en busca de Larry Tampa, el autor de los de los ocho versos de adiestramiento mental. Pero desafortunadamente ya había fallecido. Entonces fue en busca de Sharawa. Sharawa que en ese momento pues estaba dando enseñanzas, unas enseñanzas de los niveles del oyente. Y claro, eh, Chekawa fue a escuchar las enseñanzas, estuvo ahí unas semanas escuchando, escuchando, pero no encontraba lo que él estaba buscando en esas enseñanzas, porque a él lo que más le llamaba la atención, era la estrofa que decía ofrezco la victoria a los demás y yo tomo la derrota. Esa estrofa en especial le llamaba mucho la atención y en las enseñanzas que estaba dando Sharawa, pues claro, estaba hablando acerca de los niveles de los oyentes, pues nunca aparecía en ningún punto, nada que se le acercara a la explicación de esa de esa estrofa y entonces pues estaba un poco ya desanimado Checawa, ya un poco cansado de estar escuchando porque no encontraba lo que buscaba y en una ocasión eh, en ese periodo de enseñanzas hubo un día en, lo, en el cual pues se ofreció una comida y claro era un día libre se fueron, hubo esa comida y después por la tarde Sharawa eh, eh, se fue a dar una, unas circunvalaciones, una estupa, y también ahí apareció Chekawa y coincidieron en ese lugar. Y entonces Chekawa cogió su sen, su el sen el es el, 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 como el, 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 esa tela roja que llevan puestas por encima, lo, lo pone en el suelo y le invita a Sharawa a sentarse. Y entonces Sharawa pues se sienta. Y entonces Chekawa le dice, yo quiero hacerle, si me lo permite, quisiera hacerle una pregunta. Y entonces Sharawa decía, ¿cómo que me quieres preguntar algo? ¿Acaso no está claro todo lo que estoy explicando? Porque él está dando enseñanzas ahí en un trono. Dice, todo lo que estoy explicando ahí en el trono me parece que está quedando muy, muy, muy claro. ¿Qué dudas puedes tener de lo que he estado explicando hasta ahora? Y entonces pues Chekawa insistió y dice, discúlpeme usted, pero hay... Un, un, unos, hay, está este, estos ocho, ocho versos que he escuchado en alguna ocasión y se los empezó a, a recitar, que para mí me han sido de mucha utilidad y me gustaría, especialmente el que dice ofrecer la victoria y tomar la derrota. Que si realmente esta explicación de dar y tomar, si realmente está de acuerdo con la cognición válida o con la, con la lógica, digamos, con la lógica que está proponiendo Nagarjuna o no, es mi duda acerca, acerca de, este, de esta estrofa. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo debemos hacerla? Y entonces es cuando, bueno, después de un momento, Sharawa le dice que si realmente está preparado, si realmente está preparado para dedicarse al logro de esas estrofas que está mencionando y él dice que sí y entonces se quedó 14 años recibiendo esas instrucciones de Sharawa. Mm -hmm. Mm -hmm

y, y como a, a su momento dije, si sí, esa estrofa de intercambiarse uno por los demás, de ofrecer la victoria, tomar la derrota, si sí, sí realmente va con la lógica que está proponiendo Nagayuna. Y, y, y le preguntó incluso también, y si es así, ¿por qué durante estos siete días de enseñanzas que usted está dando, ¿por qué ni, en ningún solo momento ha mencionado algo que se acerque a la comprensión de esta estrofa, ¿por qué? Y entonces Sharawa le contesta: porque no he visto a nadie que sea capaz de tomar en serio estas enseñanzas, que las ponga en práctica. Mm -hmm. Hasta que yo no encuentre a alguien que realmente ponga, esté listo y preparado para poner en práctica estas enseñanzas, no tengo por qué enseñarlas. Y es entonces para que dice que para que vean que los geishas cadambas de esa época no eran personas muy fáciles de convencer mm -hmm. ni de dar enseñanzas, Hasta que uno no estuviera, fuera un recipiente adecuado y que realmente las pusiera en práctica, entonces no se daban. Mm. Ahora en la actualidad pues vemos muchos lamas que empiezan a dar enseñanzas de niveles muy superiores, de completación, de generación, etc. Aunque todavía ni siquiera seamos el recipiente adecuado que lo va a poner en práctica ya. Pero en esas épocas, eh, lo, lo, en esas épocas estos geyes solamente enseñaban aquello que... Realmente veían que iban a aplicarlo en ese momento las personas, que era de su beneficio. Si no las iban a aplicar, si todavía estaban muy lejanas de ponerlas en práctica, entonces no se explicaba. Manzó, chanzó que no se puede hacer. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que que se puede hacer? hacer? ¿Qué es que yine yapo coman son gechen ni ma? o? charebus. charebus ril te nge. o. igesha la tiene, gesha las di ge ge. marine que tanto de señor chicos de todos, ¿no? en silla tiene yo mal. hm hm. lo to que yo tudin lama y por ejemplo uh, un ejemplo de aquellos un ejemplo de un, de un, de un geisha que se llamaba se llamaba, perdón, geshe era un geisha que realmente cuentan que realmente puso tomó en serio las enseñanzas y quiso ponerlas realmente en serio, en práctica y se fue a a, 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 a una cueva a, a una montaña, una cueva a a meditarlas, a contemplarlas, a hacerlas ya. Y dice que es la que el lama anterior del centro, el lama era discípulo de este Geshe, el maestro. maestro, que no se han llegado son los ajá, ajá. Y este este iglesia del cual estamos hablando, estaba siendo, estaba ahí, el lugar que decidió para retirarse era en Bután Y cuentan que en una ocasión, el campo, la abad, perdón, la abad de, de Ganden, ¿verdad? Ganden Chance. El abad de Ganden Chance. ¿Mm? El abad de Ganden -Chance junto con otros cuatro lamas fueron fueron ahí a visitar a este geshe ahí a bután y entonces fueron a su presencia llegaron ante él y le, le preguntaron pues por favor denos enseñanzas acerca del lambrin del cualquier lambrin que usted escoja extenso o corto

Porque si no vais a ponerlo en práctica ya, no me hagas perder el tiempo. Y, por cierto, se regresaron sin las enseñanzas del hambre. <risa> <risa> Para que vean antes cómo eran los, los maestros, con qué determinación. Si lo ibas a poner en práctica, perfecto. Si no, pues no. <laughs>

olvidó mencionar acerca de la historia, la biografía de Keshe Shekawa. Y es que como, como ya, ya lo explicó, pues Keshe Shekawa estaba en busca de un comentario de los ocho versos de adiestramiento mental compuesto por Larintampa. Entonces lo primero que se le ocurrió fue ir en busca de Larintampa. Larintampa tenía un monasterio importante, grande, y entonces fue a ese monasterio. Cuando llegó ahí, pues la Tampa ya había fallecido y entonces pues buscaba a, a aquel que se había quedado en lugar de la Tampa, aquel que iba a claro, si la Tampa era su monasterio, pues aquel que iba a sucederlo en el manejo del monasterio y entonces preguntó, pues si ya no está la Tampa, ¿quién está en su lugar? Y entonces le contestaron

Le entró la duda, porque qué se secaba pensó, claro, como ha fallecido el la el, 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 el que sostenía el monasterio, ahora se están peleando por a ver quién se queda en su lugar después de un lama tan importante, quién es el segundo. Se estarán peleando por quién se queda con el monasterio. Pero la verdad, eso es lo que pensó que se secaba, por eso le entró duda si se apartó de ahí. Pero en realidad lo, la verdad era que Sí, es verdad, no se ponían de acuerdo, pero en buen sentido, porque uno era un monje de edad joven, pero con mucha formación, con mucha educación, con muchos estudios, muy listo. Y el otro era un monje Gelón, el ma mayor y con menos formación. Y entonces, claro, el, jo el joven no quería tomar el mando del monasterio porque decía. El otro es mucho mayor que yo, lleva más años como monje y él debería tomar el puesto. Y el otro decía, no, 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 el otro tiene que tomar el puesto porque aunque es más joven, tiene más formación, tiene mucha mejor preparación que yo, debería tomar. Entonces ese era el desacuerdo, que ninguno de los dos quería tomarlo, se le está ofreciendo al otro. Pero que se acaba no se enteró, pensó que se estaban peleando por quién se quedaba con el monasterio. Oh, yeah. 되나마 농도 얼로쇼 디 돈다 디가 셰사 수다 세고랑 먼저 저셰 저기 되나 가게 누구 말했어 나 빠져 저 저고 요랬어 이 bueno de eso está hablando el texto de cómo pasa de maestro a maestro entonces para que no sea muy cansado para nosotros simplemente nos va a dar la transmisión oral mm -hmm. 你种啥子？那么着，趁着你不下大学，那么就哪能晓的就吧嗯，你呢？嗯，拉下你的，咋呢？让拿你的，干嘛呢？吃饭你？我他呢？不如你的有几你的送多就吧拉下你的，嗯，拉下你的，给百姓你咋当？给百姓你，查还想不拉诵吧？那么就哪能，想想清不晓拉说呗？当然用手 出来就搞不好运输，知道不？知道不？你，嗯 <music>，你懂，嗯，底下他们怎么当运输了？当嘛的？嗯，忙都在外搞，搞不好就，嗯，不协调或者就为就弄，嗯，就弄这些准备搞不好当，嗯，当个话就就就搞不好，你得多方准备，搞搞不好去了不就在搞的，其他完了想去什么搞不好得。 어 디제심 보셔가마 고다다보니 조유주 알담벨롭존 스지면 아세베 까담베 쳬라테바 테베 쥰지 에 테베 쥰지 데네 흐름이 제일 잘 알아 배웠던 놈저 자주마 베바다 토로진 너무

嗯，困难嘛，就是因为困难，修路太难不修，又修什么没修？嗯，人人们说领导不没导，没修呗，人们来没导，人们先走走吧。过些些年纪，军队他们就都莫拉现场把修呗。嗯，盖完新建筑，没修定了，过把再把那，嗯铁桥的中头新的加起来。 tēngi shūpa tsē, kāchūji shū, shūpa nā, tōmbē, yé, chūchū, chū, chūchū, tamche, chūchū, tēne, chē, sē, bāi, yin, sōng, nā, rē, tāmbē, tsūkyē, mē, tē, tōni, chūlū, nē, rā, wā, shē, nā, nā, kūbō, kūbō,

바자 shiā, dē cīncē lā, lāṃ tē lā, mā shū bā, sāngā jē bā, mī sē sūng bē, sūng lū jā, dē nā nē, qiā bā rā cīncē sūng dē, lōng qī, lōng qī, lōng qī, lōng qī, gā nā gō sē, nā gōmbu lūdō gī, rīng jī

sus posesiones, la herencia que podía que había recibido de su familia, la dio, podemos decirlo, la ofreció y para quedarse realmente sin nada, para realmente estar involucrado únicamente en el desarrollo de ese camino espiritual que estaba queriendo conseguir.

chapa gupyala zumchumwe nane, nzho sayi nyanjyo shanseng dang zhamen, nyanjyo wa chenpo shakeng dang lam gyo lawa, faba tamche khenpa dang kyabang dang ramdi, nyame kyesi bala sope duma, gongkya sājīgī pādhū lūdāṃ ca māshīṭhū tēni yā shūngdāṃ dāngāṃ yōngsū sūpa nirvā pumbā kāñchū bā sūdhū sūdhū tēnā sīlī nā lādhīṃ gī āṅ jū kūlā sūpa rīmī jī jūpa cāṅchū sūpa dāngāṃ dā tūdhū pādhāṃ tūjī 呃,然後他的呢就把當你對就三八什麼,呃,叫為什麼他們什麼老說的,呃,都都沒那麼謝謝的,是有圖,都找了,叫就背上給這樣的就,的呢,你們對於是的的呢, ཁྱི ཕྱད མམ གསི ཁྱི གསི 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 shiyo dhe tse <Sess> chonchokye, sumchokye, lukso suri na ne chega wala lukchon di paba shi wala yisho ngukung la, teni chonchokye sumchokye tanga na lukso gobe tsa zir namso ini da chega wale chonchokye sumchokye toglo chung ini lukchon tun du masi ini da lukchon chidani tun zi tun li yun ge nang yu manzulu Y bueno, eh, se Kawa, al haber conseguido esa mente de la bodichita, él compuso posteriormente un, un texto de adiestramiento mental de siete puntos que, bueno, ya en su momento en que se nos los no los ha dado, es un texto conocido, instrumento Mental en Siete Puntos, en el cual eh, es un texto que se ha compuesto hace mucho, mucho tiempo, que a lo mejor hay algunas, ma, en algunos lugares podemos encontrar con más palabras, un poco más, un poco menos, pero el significado está, como ha pasado tanto tiempo, pues hay pequeñas variaciones, pero el significado en sí no ha variado. I'm, I'm <risa> <risa> y de esto, de hecho, nosotros esto ya en su momento que nos lo explicó, por eso es que a veces nos encontramos, cuando hablamos de adiestramiento mental en siete puntos, hay en algunos textos que nos hablan de los compromisos. 20 compromisos y otros textos que nos hablan de los 22 compromisos. En realidad, por eso encontramos esas variaciones, porque es tan antiguo y a veces hay más o menos, pero aún así, sean 20, 22, el significado está comprendido, está ahí en, en, en los textos, con más o menos palabras, más o menos compromiso, pero está el significado, el sentido está ahí. Ese no se ha eh, cambiado.

Y bueno, con esto eh, se ha terminado la explicación acerca de la historia, del origen de estas instrucciones para que nosotros podamos valorar y apreciar el, de dónde provienen estas instrucciones. El, viendo el origen viendo el linaje que se ha seguido nos percatamos de todos los seres santos de todos los bodhisattvas que, que han de cuáles estamos han recibido estas enseñanzas y se han transmitido para que nosotros valoremos la grandeza del autor en mm. la

y bueno también hay que tomar en cuenta que estás el momento en el cual estas enseñanzas se fueron difundiendo que estamos hablando de maestros extraordinarios que han transmitido estas enseñanzas maestros con logros y Guesela como chamila dice no como, no como yo y por lo tanto tampoco los discípulos como nosotros también, es verdad, porque tanto el maestro eh, con esos logros, con esa mente de, de la iluminación, con esa mente de la bodichita y sus discípulos, ya sean mil, dos mil, cuatro mil, todos esos discípulos convirtiéndose a su vez en bodhisattvas y estos transmitiendo esas enseñanzas, es, es que nos, nos lleva a entender la grandeza de estas enseñanzas, de ver cómo estas enseñanzas lo que buscan es beneficiar. A, a los seres beneficiarles en el sentido de ayudarles a lograr desarrollar la mente de la bodichita. Mm -hmm. mm -hmm. que, dice que, que aunque nosotros pues, no estemos en esas condiciones de ese maestro excelente, ni alumnos excelentes que consigan esa, esa mente de forma inmediata, no nos desanimemos, porque estamos viviendo épocas degeneradas, como lo comentó. Es una época degenerada y el pequeño esfuerzo que estamos poniendo por hacer algo virtuoso cuenta y cuenta más. Uh -huh. Porque algo así que tenemos que valorar las enseñanzas de los geches, de estos geses kadampas, de estos grandes eruditos y, y realizados Sigue siendo la misma. Las instrucciones están pasando a nosotros igual. Pasamos al punto número dos. El punto número dos es um, una explicación específica de la grandeza de estas enseñanzas. A, a través de, pues, es decir, específicas quiere decir, para generar, para poder generar ese respeto a estas, estas instrucciones, hemos hablado anteriormente a través de, de un aspecto común, una explicación común, generalizada, que nos ayude a ver la grandeza de estas enseñanzas y valorarlas. Ahora, verlas a través de un aspecto extraordinario que nos lleva a valorar la grandeza de estas enseñanzas y generar respeto por ellas. <coughs> Hasta ahora, ¿cuántas líneas de adiestramiento mental han, han, se han dado? Ya, José, ¿Jose? el texto en sí. Líneas. de lo que hemos, sí hemos hoy, hoy hemos empezado el texto el texto raíz junto con el comentario del texto raíz cuánto hemos leído en tibetano o en español <laughs> ¿Da, igual? da igual da igual da igual vale dos una líneas? o dos una. una o dos por ahí no una una. Una. una y una dónde se nos ha ido entonces porque para mí que son dos, entonces uh -huh. si dices una, una se nos ha perdido por ahí. Yo me he cambiado dos rápidamente. el texto dice, la esencia de, de este néctar de instrucciones secretas es transmitido desde el maestro ser limpia, mm -hmm. Y ahora cuando vamos a entrar en esta um, punto explicación específica de la grandeza de estas instrucciones y cuando habla específica se refiere a través de una de un aspecto no común que nos lleve a generar respeto por estas enseñanzas, ahora van a salir cuatro líneas. ¿Sí? ¿Sí? Así cuatro. Uh -huh. Estas cuatro líneas. Uh -huh. Dice, dice tú, deberías, eh, de, tú deberías entender el significado de estas instrucciones que son como un diamante, que son como el sol, que son como un árbol medicinal. En este tiempo de las cinco de generaciones será transformado en el camino que nos lleve al completo despertar. Uh -huh. Uh -huh

Que estas instrucciones que son como un diamante, son como el sol, son como un árbol medicinal. Y estas características las posee estas instrucciones. Que no dice, no es con la intención de decir, un, como un vendedor cuando tú vas a la tienda te lo dice, es muy bonito, es de muy buena calidad, está a muy buen precio, otro mejor no va a encontrar. No es para vendernos estas instrucciones. Dice dice Chekawa, si tú si tú lo si tú analizas el significado de estas instrucciones, tú mismo te darás cuenta de que estas enseñanzas son como un diamante, son como el sol, son como un árbol medicinal. <coughs> 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 mm -hmm. <coughs> 다 되게 ñamniñi te 다 tā kamiñi chaya yuśamārīs, tā nga nānzu tā teki pungde rīs, rima kari rīs, mūne chaniyaki kengi chanchi rōndu jubayi nī, mingāni de yuśan, tā

de las, U, de las cinco de generaciones transformarlo en el camino a la iluminación y es, um, eso significa que nosotros ahora aunque estemos en una época degenerada debemos de es una buena oportunidad que tenemos para convertirla en el camino que nos lleva a la iluminación porque las Enseñanzas, las instrucciones, los consejos, todo eso lo sabemos, los hemos escuchado una y otra vez, las conocemos. Ahora hay que ponerlas en práctica. En el momento en el cual tú pones en práctica los consejos, las instrucciones que has escuchado, pues entonces, aunque se te presenten problemas, dificultades, como lo estás poniendo en práctica las instrucciones, podrás podrás llevar esas dificultades con paciencia, con tolerancia, sin que te afecten. Podrás incluso ver en esas situaciones difíciles oportunidad para acumular mérito. Y todavía si estuviéramos mucho, mucho más elevados, los problemas que se presentarían en la vida, como muchos grandes seres dicen, pues que me venga más, quiero más, más problemas, más oportunidades. Mm -hmm. ¿Cuáles son las cinco degeneraciones? José. A mí de verdad que desde que me fue la India se me ha olvidado. Bueno, el, a ver, la degeneración del tiempo, de, del espacio, del espacio. Del, ah. del tiempo vale, de la generación de las visiones. Tawa la, llevas dos no, Visión. Vale, no. vale, 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 vale. Nunca El tiempo, las visiones, el el, el espacio era cuando que cuando tiene que llover no llueve cuando tiene que hacer frío hace calor todo eso <mijarles> <mijarles> sí. y la degeneración también de, de los engaños de los seres <mijarles> y, y otra así parecida que es que siempre hay peleas conflictos problemas por aquí, separaciones. y otra que que no crezca pelo de vez en cuando <laughs> la degeneración del tiempo. La degeneración de los engaños. La degeneración de los seres. La degeneración de la visión. La degeneración de la vida. Son cinco, ¿no? Entonces, ¿cuáles son? Las visiones, la vida, Tawa, tse, el tiempo, mm. tu, el, los seres, la engaño de los seres. Mm. Es, va independiente: seres mm. y en engañas. Ah, se, ah, vale. Dos lugares: seres y engaños.

porque no parece que se vaya cortando. Pero el resto los tenemos perfectos. Uh -huh. La degeneración del tiempo la vemos perfectamente en nuestra actualidad con estos cambios de clima cuando toca lluvia no llueve cuando no toca llueve o también los desastres naturales provocados por terremotos, por inundaciones, por huracanes es también parte de la degeneración del tiempo mm -hmm. que trae consigo estos estos uh, desastres naturales este cambio ambiental afecta a los seres. Mm -hmm. ¿Ah?

al no ponerles un alto, estos van aumentando y van creciendo. Y por eso vemos en nuestra sociedad mayor, peor comportamiento, mayor, eh, dific, mayor eh, problemas, discusiones, guerras, conflictos, es debido a la degeneración del engaño. ¿Y a qué se refiere con la degeneración de los seres? Sí, José. Esa es para José. Ah, bueno, atrás. Sí, la edad que, que va eh, disminuyendo. Sí, reza. Sí, esa. No, hablo de no de la degeneración de la vida, de la degeneración de los seres. <laughs> De los seres es que está apagado. Enciéndelo. No, no no Así te da tiempo de pensar, <laughs> Kike aquí, ¿qué? Ah, Estoy haciendo. Es que se, se, se semejan muchas. De la vida es que se acorta la visión, que tenemos una visión equivocada. Y, y de los seres, a no ser que sea porque, porque tenemos actitudes, es que de los engaños. Ahora sí, dilo. No lo sé porque son muy parecidas. Todas. <risa> <risa> ¿Alguien más quiere decir a qué se puede referir con la degeneración de los seres? La de la ropa que se visten de una forma de... <laughs> Dulo, mare. Dulo, que. <laughs> dulo... Creo que es lo de la ropa que se visten, las mujeres se visten con poca ropa y todo eso, ¿no? Que provocan engaños en los demás, algo así.

diciendo, lo que estabas diciendo es correcto. Y yo creo que esto lo entenderán mejor aquellas personas que, están, que son mayores, que es, han visto las generaciones como han pasado y cómo esta generación, cuando es verano, las chicas parece que van sin ropa con el pretexto de que hace calor van prácticamente desnudas y, y, y también no solo las chicas los chicos que ahora les ha dado por llevar los pantalones tan abajo que están enseñando pare que, que parece que se, el pantalón a, a fuerza se les tiene que bajar se les tiene que se lo quieren quitar para aparentemente entonces esto es muestra lo que nos demuestra es que hay una falta de respeto una falta de vergüenza, una falta de consideración por los demás y ese comportamiento tan maleducado, grotesco, es debido al, a, a, a los seres, el, el, la degeneración de los seres. Por ejemplo, tú mismo... Cuando, cuando eras pequeño o cuando eras joven ¿tú recuerdas que la gente llevara ese tipo de ropa? No, de verdad si le preguntas a las personas mayores de verdad que todos van a coincidir con lo mismo antes no se llevaba, no se llevaba ese estilo de, de vida lo cual nos indica que los jovencitos últimamente andan eh, sin vergüenza Así que os, Yo soy muy malo, así que os voy a decir algo en forma, para haceros reír. ¿Eh? Espero que se rían. ¿Eh? Entonces, esta es una historia verídica de uno, de, del monasterio de Drepung. Vinieron, ya saben, a veces vienen monjas para hacer unas unas giras, en, en, en este caso la historia es en, específicamente en Francia, vinieron a hacer una gira en donde hacían una demostración y estaban haciendo mandalas, cómo se forman, cómo se construyen los mandalas. Uh -huh.

en ese grupo, de ese monasterio, estaba el Abad, que ahora, por supuesto, ahora es Exabad. Pero en ese momento era el Abad. Y estaba, estaba también con ese, con ese grupo de monjas. Y estaban, pues, de paseo. <laughs> y estaban paseándose por un parque. Y en, en el parque pues había una chica y un chico que probablemente estaban muy, muy acarem, acarameladitos, muy abrazaditos. Y uh -huh. sí, claro... Y también hay que tomar en cuenta que ese tipo de comportamiento en lugares públicos, como los que vemos ahora, de esas muestras de afección en lugares públicos tan, tan fuertes, para los sí, a veces para los occidentales es fuerte, para los orientales mucho más, porque no lo ven, eso no se ve en Oriente, en sus ahí donde ellos viven no lo ven. Y este abad nunca lo había visto en su vida entonces cuando va por ahí paseando y va ve cómo estos dos están ahí bien en lo suyo pues se asustó muchísimo dijo vámonos de aquí vámonos no son, no son humanos son se comportan como animales están cruzando vámonos vámonos entonces se llevó un susto un susto muy grande y entonces, esto simplemente es un ejemplo de cómo el comportamiento humano a veces va a un comportamiento sin, sin, sin vergüenza. Entonces, es el, el. ¿Cómo se llama? El des. No, no. La degeneración de los seres. Y cuando hablamos de la visión, la degeneración de la visión, se refiere a, y lo vemos en la actualidad también, se refiere a... Clasificarnos en cuanto razas, en cuanto color de pelo, que si los morenos por aquí, los rubios por allá, en cuanto ideas, en cuanto riqueza, en cuanto cualquier cosa que nos pueda distinguir, separar unos de otros. Esto es parte de una degeneración.

Porque gracias a la medicina, gracias a los avances en la salud, pues en lugar de estar viviendo menos años, estamos viviendo más años. Ya vemos una población que vive 60, 70, 80. Está el, el, hay mayor longevidad que anteriormente y según los textos budistas cuando habla de la degeneración de la vida se refiere a que la la vida va a ir dis, disminuyendo el promedio de vida va a ir disminuyendo llegar a, a un promedio de 50 y poco a poco menos menos años se viven y esa por lo, esa no se está cumpliendo <coughs> Pero del resto de degeneraciones las tenemos bien y completitas. Y bueno, vamos a hablar de la la primera línea.

Bueno, aquí menciona el diamante. Sí. Dice, eh, vamos con la primera línea en la cual está utilizando analogías para valorar las características de estas instrucciones y primero dice, es como un diamante. ¿Esto qué significa? Bueno, pues un diamante es una joya con mucho valor que es capaz de disipar la pobreza. Un diamante con mucho valor que es capaz de satisfacer los deseos. Y también eh, un, un diamante es una... incluso con un solo fragmento de ese diamante se pueden crear joyas exquisitas, joyas de mucho valor y muy, muy valioso. Incluso una, una astillita del diamante tiene un valor muy grande. Pues estas enseñanzas son como un diamante porque su, su valor es tremendo. Porque aunque sea un, el poner en práctica un trocito de estas enseñanzas nos va a ayudar a disipar la actitud egocéntrica, nos va a ayudar a disipar la pobreza del egoísmo. ¿Sí? ¿Sí, Oh, vale, pues yo creo que aquí, pensando en el diamante, nos vamos a tomar el té. Sashi <laughs> puki yun to tran riralin sin i de yempa. Sangye shintumite uayi dokunanta sin hacho paso. Idam kururana mandala kam tayami.